¿Escuchaste que los jabones son malos para la piel y ahora no sabes con qué lavarte el cuerpo en la ducha? ¿Tu dermatólogo te dijo que te lavaras la cara con jabón Dove y no entendés cómo puede ser esto posible? No te preocupes, quédate mirando este video. Te cuento todo sobre los jabones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre un tema que hace mucho ruido en internet. Estoy hablando de los jabones. Seguramente escucharon que los jabones son malos, que te lastiman la piel, que no deberías usar jabones en la cara. Seguramente entraste a TikTok y viste un montón de personas midiendo el pH de diferentes jabones y casi que entras en pánico al ver que ese jabón con el que te duchas tiene un pH altísimo que hizo que el TikToker se agarrara la cabeza y entrara en pánico. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Qué hay de cierto respecto a la agresividad de los jabones? ¿Cómo es que los siguen vendiendo si son tan malos? ¿Está en riesgo tu piel? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Hoy les cuento todo. Antes de arrancar, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scaran. Ahora sí, antes de hablar de los jabones, debemos hablar sobre la piel. Más específicamente, sobre el epidermis. Ubiquémonos espacialmente. La piel está compuesta por tres capas. De superficial a profundo tenemos al epidermis, a la dermis y a la hipodermis. El estrato córneo es la parte más superficial del epidermis y es una interfase química y biológicamente organizada bastante compleja. Se la describe usualmente como una pared de ladrillos. Los ladrillos serían los corneocitos, la forma final de los queratinocitos, que son las células más abundantes en la epidermis, que se van transformando desde su formación en la profundidad de la epidermis hasta su llegada a este estrato más superficial. Y después tenemos al cemento que los recubre, que es una matriz rica en lípidos, en grasas. Esta matriz es una especie de pegote importantísimo que baña a las células. Está compuesta por ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. Estoy seguro de que alguna vez escucharon alguno de estos nombres, ¿no? Ay, creo que le habla a usted. Los precursores de estos lípidos se sintetizan durante la diferenciación de los queratinocitos. Es decir, los queratinocitos, a medida que crecen y se desplazan desde la profundidad de la epidermis hacia la superficie, van creando estos lípidos, estas grasas tan importantes. Los lípidos se acumulan dentro de unas estructuras llamadas cuerpos lamelares y son luego secretados al espacio extracelular. Es así entonces que los queratinocitos quedan rodeados de lípidos. Estos forman múltiples bicapas que interactúan con las células de la epidermis. En las porciones más profundas del estrato córneo, los lípidos adquieren una configuración tal que forman una barrera que impide el pasaje de agua. Esto es importantísimo para que el agua no se escurra entre las células y se pierda, dejando a la piel deshidratada. Más cerca de la superficie se organizan de una forma más permeable al agua. Esta configuración especial que adquieren los lípidos del espacio intercelular mantiene regulado el contenido de agua a nivel del estrato córneo, regula el flujo de agua a través de este y modifica la magnitud de la pérdida de agua transepidérmica. Es decir, los lípidos juegan un papel fundamental a la hora de mantener nuestra piel correctamente hidratada. Si no tuviéramos estos lípidos, ese pegote grasoso que baña a las células de la epidermis, nuestra piel perdería agua y se resecaría. Esto, a su vez, llevaría a la aparición de diferentes enfermedades dermatológicas. Estos mecanismos de protección son dinámicos y funcionan de manera constante para mantener la homeostasis de la epidermis, del estrato córneo y de la piel en general. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el uso de jabones? Créanme, todo va a tener sentido. Síganme, ténganme paciencia. Con todo esto que les conté, se puede apreciar cuán importante es que los lípidos, los queratinocitos, las proteínas funcionen correctamente para asegurar un buen contenido de agua a nivel de la piel. Si por alguna razón los lípidos, las proteínas, las células fallaran, este equilibrio también fallaría, llevando a que la piel se reseque, se descame, se torne colorada y desarrolle patologías tales como, por ejemplo, la dermatitis atópica.
El uso de productos que aporten componentes que refuercen toda esta estructura y esta dinámica es beneficioso para la piel. Por ejemplo, las cremas hidratantes. Hay ejemplos muy conocidos de hidratantes que aportan, por ejemplo, ceramidas. Existen agentes externos que pueden alterar las funciones de protección de la piel. Un ejemplo claro y conocido es la limpieza de la piel con limpiadores agresivos. Y acá nos empezamos a meter en el mundo de los jabones. Esto se va a poner feo. Algunos limpiadores son tan agresivos que son capaces de alterar a las proteínas, a los lípidos y el factor hidratante natural de la epidermis. Como les decía recién, todo esto es crucial para mantener las funciones y la estructura de la piel en buenas condiciones. Quiero hacerles un pequeño comentario sobre el pH. ¿Han escuchado hablar sobre el pH de la piel? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Seguramente habrán visto en TikTok, en Instagram o en YouTube personas hablando de la importancia del pH de la piel y haciendo referencia a productos de skincare. Déjenme explicarles un poco sobre esto. El pH de la piel hace referencia al nivel de acidez o alcalinidad de la superficie de la piel. El pH se mide en una escala que va del 0 a 14, donde 7 es considerado neutro. Un valor de pH por debajo de 7 indica acidez, mientras que un valor por encima de 7 indica alcalinidad. El pH de la piel es ácido, suele encontrarse en un nivel de 4,5 a 5,5 aproximadamente. La acidez de la piel está dada por la presencia de diferentes ácidos sobre la superficie de la piel que actúan como una barrera protectora. El pH ácido de la piel juega un papel importante en la salud y en el funcionamiento de esta. Ayuda a mantener la función de barrera, protege contra la pérdida de agua y contra las infecciones. Además, el pH ácido ayuda a regular el crecimiento de bacterias y otros microorganismos a nivel de la piel. El pH de la piel puede variar debido a factores como la edad, la genética, la dieta y los productos de skincare. Es crucial que usemos productos con un pH amigable que no alteren significativamente el pH de la piel, dado que esto podría alterar sus funciones normales y terminar lastimándola. Habiendo dicho esto, volvamos a hablar sobre los limpiadores. ¡Ay, sí, qué lindo, qué maravilla! Se sabe que las pieles de todas las edades deben mantenerse limpias para poder preservar sus funciones. La clave está en usar un limpiador adecuado. El principal objetivo de lavar la piel es remover las impurezas de la superficie de esta, sin remover las proteínas y los lípidos de superficie que juegan un rol protectivo, sin afectar la microbiota y sin alterar el pH normal. Esto puede ser un gran desafío para los limpiadores. La mayoría de las impurezas y de los contaminantes que encontramos en la superficie de la piel no son solubles en agua. Lavar la piel con agua sola no es suficiente. ¿Nunca les pasó de lavarse la cara con agua y sentir que esta sigue aceitosa o sucia? Es porque se necesitan productos que contengan surfactantes. ¿Qué son los surfactantes? Los surfactantes son compuestos químicos que se encuentran en muchos limpiadores faciales y otros productos de limpieza. Son moléculas que desempeñan un papel crucial al interactuar con el agua y la suciedad presente en la piel. Actúan como emulsionantes, es decir, ayudan a mezclar y dispersar el aceite y la suciedad de la piel para que puedan ser enjuagados con agua. Los surfactantes pueden eliminar el exebo, la suciedad, el maquillaje y otras impurezas de la superficie de la piel. Los surfactantes que tienen los limpiadores pueden organizarse en diferentes categorías según su carga eléctrica: no iónicos, aniónicos, catiónicos o anfotéricos. Los aniónicos son los que tienen mayor capacidad limpiadora, pero son también más irritantes. Sin dudas, los surfactantes son los componentes principales de los limpiadores para la piel. Además de su efecto limpiador, algunos también tienen efecto antimicrobiano. El tipo, la combinación y la concentración de surfactantes, junto a su facilidad para ser enjuagado y su pH, influyen en el potencial irritante y resecante del producto final. Diferentes tipos de surfactantes suelen usarse de manera individual o en combinación unos con otros para dar origen a distintos tipos de limpiadores. Como les decía antes, los productos con surfactantes, a diferencia del agua sola, son capaces de romper y emulsificar la mayor parte de estas impurezas y contaminantes a partículas más pequeñas, fáciles de remover de la superficie de la piel con agua. Esto hace que los surfactantes sean un componente clave para mantener a la piel limpia. De todos modos, no todos los surfactantes son creados de la misma manera. Debemos usar surfactantes que no sean agresivos para la piel. Hablemos un poco entonces sobre los diferentes tipos de limpiadores. Existen
diferentes tipos, pero podemos ordenarlos dentro de dos grupos, los jabones y los Indets. Los limpiadores de ambos grupos contienen al menos un surfactante. Además de los surfactantes, los jabones y los Indets tienen otros ingredientes en su fórmula: agua o un solvente orgánico, hidratantes para contrarrestar la resequedad que pueda generar el limpiador, estabilizadores de la fórmula, conservantes para evitar el crecimiento de gérmenes, fragancias y colorantes. ¿Y por qué hay tanto problema con el uso de jabones en la piel? Para entender esto, debemos entender qué es un jabón. El jabón tradicional se produce mediante un proceso llamado saponificación, en el cual se combinan grasas o aceites con una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Estos productos utilizados en la reacción tienen un pH alcalino alto, diferente al de la piel. Recuerden que el pH de la piel es más bien ácido, entre 4 y 6. Durante este proceso, los triglicéridos presentes en los aceites o grasas reaccionan con la base fuerte, produciendo glicerina y moléculas limpiadoras, sales de ácidos grasos. Es así que queda formado un jabón con un pH alto. Y es ahí que surge la polémica respecto a los jabones. Utilizar en la piel un producto alcalino con un pH tan distinto al normal podría producir efectos indeseados. Ya se los voy a comentar un poquito más adelante. ¡Ya cómete la maldita naranja! Por otro lado, los Indets son productos de limpieza sintéticos, diseñados para limpiar y cuidar la piel. A diferencia de los jabones tradicionales, los Indets no se producen mediante saponificación, sino que se sintetizan a partir de diferentes tipos de reacciones llamadas sulfonación, etoxilación, esterificación, etc. Los Indets contienen surfactantes sintéticos, diseñados para eliminar la suciedad y el sebo de la piel sin dañarla ni eliminar a sus aceites naturales. Estos surfactantes sintéticos son más suaves para la piel que los de los jabones tradicionales. En el proceso de formación de los Indets es posible ajustar el pH del producto final para adecuarlo al pH de la piel. Esto va a permitir que alteremos lo menos posible la función de barrera de la piel y a las bacterias que viven sobre esta. El que los surfactantes sean gentiles con la piel es muy importante, dado que a estos productos los usamos con frecuencia, básicamente todos los días al lavarnos la cara o al bañarnos. Esto es todavía más importante si tenemos la piel afectada por dermatosis tales como los eczemas o la psoriasis. Es muy importante que existan surfactantes con el menor impacto posible sobre la integridad funcional y estructural de la piel. Para disminuir la irritación y las molestias generadas por limpiadores poco gentiles, debemos reconocer los mecanismos detrás del desarrollo de las mismas. Y acá se viene la parte más interesante. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! Hay trabajos que demuestran daños significativos en las proteínas y los lípidos del estrato córneo luego de múltiples lavados con una barra de jabón común. Mientras que en las mismas condiciones y realizando la limpieza con un Sindet, las proteínas y los lípidos se mantuvieron bien conservados. Entendamos cómo es que esto sucede. Elegir un óptimo limpiador es clave para mantener los lípidos, las proteínas y el pH ácido que caracteriza la piel y que mantiene la función de barrera intacta, preservando así la salud de las células de la piel. Está demostrado por múltiples trabajos que el uso de Sindets es beneficioso en todos los casos. Se los prefiere por encima de los jabones. Los jabones comunes dañan la estructura de la piel dada su composición, su pH alcalino, tan distinto al de la piel, y sus surfactantes poco amigables. Esto altera las proteínas del estrato córneo, remueve los lípidos esenciales de la piel, modifica la flora bacteriana y lastima a los queratinocitos. Estos se hinchan y se lesionan en mayor o menor grado. Es así que tenemos una epidermis con queratinocitos alterados, lastimados, rodeados por menor cantidad de lípidos y proteínas que además están alteradas. Esto hará difícil la retención de agua a nivel de la piel y promoverá la pérdida de agua transepidérmica. Es decir, promoverá una piel deshidratada. Esto se traduce a una función de barrera de la piel alterada con los consiguientes daños en la salud. Clínicamente se aprecia una piel áspera, tirante, irritada, que pica
o arde. En individuos con piel seca, eczemas o patologías como la psoriasis, la rosácea o el acné, el uso de un jabón tradicional puede agravar su condición subyacente, dejando la piel todavía más roja, áspera y descamada. Este daño puede dejar expuestos receptores nerviosos, lo que lleva a la aparición de picazón, quemazón o dolor. Y el daño en la función de barrera contribuye también en la penetrancia de alergenos, el aumento en la presencia de bacterias tales como el Staphylococcus aureus, todas cosas que uno quiere evitar. Al utilizar un Sindet, esto no ocurre. Estos tienen un pH ajustado y surfactantes suaves que contribuyen a que la piel no se dañe. A modo de resumen, déjenme nombrarles algunas diferencias entre estos dos tipos de limpiadores. Los Sindets limpian bien, tienen efecto antimicrobiano, hidratan, preservan la función de barrera de la piel, no alteran su pH, se enjuagan fácilmente y en algunas pieles pueden causar irritación, pero no es lo más frecuente. Los jabones limpian bien, tienen efecto antimicrobiano, alteran el pH de la piel, remueven proteínas y lípidos, deshidratan la piel, alteran la función de barrera, alteran la microflora, irritan, pueden sensibilizar la piel y pueden causar resequedad y picazón. Es por eso que la próxima vez que vayan a la farmacia a comprar un producto para limpiar la piel, traten de elegir un Sindet. Muchos de ustedes estarán diciendo: ¿es tan malo usar un jabón? Toda mi vida me bañé usando jabones y no sufro de dermatitis atópica ni eczemas. Bueno, la verdad es que la mayoría de las personas no desarrollan cuadros dermatológicos graves por usar una barra de jabón una o dos veces por día en el cuerpo. En el peor de los casos, podrán sufrir de piel reseca o irritada. En caso de no poder optar por la compra de un Sindet, o si simplemente quieren o prefieren usar un jabón, asegúrense de usar después una buena crema hidratante que aporte todos esos componentes esenciales de la piel que estamos barriendo al usar el jabón. Hay cremas con diferentes activos que pueden sernos útiles, como por ejemplo las de CeraVe, que aportan ceramidas. Si tienen una piel que sufre de eczemas, una piel reseca o sensible, lo más probable es que no la pasen muy bien usando un jabón para lavarla durante la ducha. Aunque apliquen crema hidratante después, su piel podrá desarrollar resequedad, irritación y molestias. Es por eso que si tienen la posibilidad de elegir, la recomendación es que elijan siempre un Sindet a la hora de comprar un producto de limpieza para la piel y que complementen su uso con una crema hidratante. Es cuestión de leer el envase del producto. Fíjense que el limpiador diga que no es un jabón, sino que es un Sindet. Ni hablar si lo que buscan es un limpiador para la cara. La piel de la cara es muy sensible y mucho más fácil de alterar con el uso de un jabón de tocador. Un ejemplo de Sindet bueno y que podemos encontrar en cualquier supermercado o farmacia es la barra de limpieza de Dove. Que no es un jabón, es una barra de limpieza. Sé que existe un debate sobre si se puede usar en la cara o no, pero ese es tema para otro video. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Espero que con este video hayan entendido la importancia de utilizar un limpiador adecuado y los riesgos que existen de lavar la piel con un jabón. Si quieren que les muestre opciones de limpiadores corporales gentiles, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. No se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.oscarano. Y no se olviden que se pueden volver miembro del canal haciendo clic en el botón que está por acá abajo que dice unirse, pueden acceder a beneficios exclusivos para miembros. Si quieren una segunda parte de este video, díganmelo acá abajo en los comentarios. Y yo los veo en el próximo video.